pagar algo dins, però jo crec que és un residu. La erosión también existe, evidentemente, porque se trata de un derrumbe, pero no tiene nada que ver con todo lo que estamos mostrando. Pues vamos a seguir a través del Montjuïc salvaje. Por ahí, por la piedra grande. ¿Vamos sobre la piedra grande? Sí. Abajo, ¿no? Sí. Abajo y a la izquierda. Si nos han llevado la mano, tiene que estar ahí. Podríamos intentarlo por arriba, pero... Está muy sucio aquí para entrar, Jordi. ¿Cómo podríamos dotar de significado la presencia de una mano en este megalito? E incluso, fijaros, que si yo coloco este megalito, la mano izquierda coincide en esta lateralidad. ¿Estáis de acuerdo? Por lo tanto, esto indica que existe sin ninguna duda una mano inteligente en cada una de estas enormes piedras. Y al limpiar aquí hemos descubierto un calzo, ¿verdad, Jordi? Esto es un calzo de soporte. Y esto es argamasa, barro. Y aquí aparece un conjunto de incisiones lineales. Las mismas incisiones lineales que aparecen en el otro megalito que mostramos ayer. Aquí tenemos una pequeña cazoleta. Y a ver qué opina... ¿Tú crees que se trata de una casualidad de la naturaleza, Bernat? Si es una casualidad, la mano está muy bien hecha, de verdad. Y este calzo que se halla aquí en la lateralidad izquierda... Está sospechoso también, ¿verdad? Porque fíjate el peso que tiene aquí. ¿Estáis viendo esta gran roca que está apoyada? Si no estuviera este calzo aquí, ¿qué es lo que sucedería? Se desmonta la estructura. ¿Tú qué opinas, Jordi? Si quitamos este calzo con todo el peso que tiene aquí, en la otra lateralidad, ¿qué es lo que sucedería? Buena pregunta. Esta pieza está muy vertical. Y está dando soporte a una terraza que se halla aquí, donde encontramos un conjunto de altares. Yo lo que veo aquí es una mano con un estilo artístico muy peculiar. Lo que veo es una mano fantasmagórica o una mano demoníaca, ¿verdad? Tal como decíamos, parece la mano izquierda que coge por este lado la piedra. Fíjate. ¿Ves cómo coinciden todos los dedos? Pulgar, índice, corazón, anular y meñique. Y hasta incluso tenemos el antebrazo. Mira el antebrazo, que también está perfilado. Pues aquí tenemos la misteriosa mano de Montjuïc. Una mano esculpida en un gran megalito. Observad la arista. Y si alguien duda que se trata de una obra de origen cultural, que se trata de arquitectura megalítica, Aquí tiene la respuesta. Pues yo coincido con el argumento que ha propuesto el profesor Octavi Piulach Riu, de la Universidad de Barcelona. Se trata de una manifestación simbólica del genio del lugar, del genius loci, como decían los romanos. Observad el trabajo que realizaron, sin ninguna marca de percusión o de trabajo convencional. ¿Crees que son del mismo momento que se hizo las incursiones lineales? Sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que es muy difícil dotar de significado, es un arte tan abstracto. Claro, la mano es lo que decíamos, que no está cubierta de esta capa superior. No. Pero también es enigmático, pero muy enigmático, porque la concreción ha respetado la mano. Y en la piedra que está a este lado tenemos este agujero de aquí. Sí, es una cazoleta, un elemento de carácter litúrgico. Significa que estamos en un centro sagrado y ahora lo vamos a demostrar. Es el altar allí, arriba, que tiene forma zoomorfa, como si fuera la cabeza de un animal orientada a la derecha, dominando el mar, ¿lo veis? Comida de gaviota. Restos de óseos, sí. Ahora se ve claro, ¿no?, la función que cumple esta cuña en el otro lado, Bernat. Sí. Está dando soporte. Muy acertado que la mano esté en el lado que está dando soporte a toda la estructura. Como esa es la idea. Estuviera apretando el contrafuerte de todo el peso de arriba. Exacto. Debemos de pensar que estas estructuras llevan aproximadamente unos 7.000 años expuestas a la intemperie y aún permanecen. Y si algún arqueólogo o algún geólogo desea venir aquí a debatir con nosotros y ofrecer otro argumento, está invitado. Así que esperamos que los arqueólogos y los geólogos de Barcelona vengan aquí a ofrecer otro argumento. Yo afirmo que se trata de vestigios prehistóricos, que se trata de terrazas de contención, que se trata de una geografía sagrada. Este es el altar. Aquí tenemos la base, se trata de dos módulos, y aquí tenemos el altar. Y otra vez, lo que podemos ver es que no se trata de ningún derrumbe, se trata de un altar prehistórico. Qué difícil, ¿eh?, es que se trate de un derrumbe, la base y el altar, totalmente orientado. ¿Qué te parece, Bernat? Casualidad, derrumbe, millones de años, los payesos. Los payesos, los payesos. ¿Qué opinas? ¿Mano inteligente o casualidad de la naturaleza? Bueno, esto está muy bien calzado, la verdad. Y aparte se halla sobre una terraza artificial. Ah, está bien calzado, ¿no? Eso parece, ¿no? ¿Tú qué opinas de aquesta, tal como está colocada? Sí, sí, serveix per aguantar la gran, sembla. Meteorización mecánica, como las raíces de este pino han reventado la roca. Yo por ello, cuando me dicen que las montañas tienen 200 millones de años, 300, 400, 500, y observo lo que puede hacer un árbol únicamente en 50 años, Considero que si las montañas tuvieran 250 millones de años o 300, no quedaría nada. ¿De sepia? Joder. Lo han traído las gaviotas. ¿Has visto que aún tiene marcas del pico? Sí. ¿Lo observáis? Mira. Las garras puede ser, ¿no? Bueno, las garras de las picotazos. Aquí dos más pequeños y aquí estos más separados, más grandes. Y aquí el mismo. Alimento para las gaviotas y sus polluelos. El mismo proceder en toda la montaña, ¿verdad? Está calzada debajo. Sí, es que no se mueve nada. Mira el contrafuerte que utilizaron aquí. Observad esto. ¿Estáis viendo cómo se ha asociado a la estructura? Esto es un contrafuerte, para que no se desmonte. Descarga la fuerza que ejerce la parte de arriba, ¿no? Ayuda a descargarla. Por lo tanto, estamos hablando de arquitectura megalítica, eso entiendo yo, por el tamaño de los bloques.